La televisión es un mágico mundo en donde los sueños pueden alcanzarse, un lugar en donde también los retos para salir adelante son muchos. Esa es la historia de cómo un guatemalteco ha logrado alcanzar este sueño en los Estados Unidos. Originario de Ciudad de Guatemala, José Calderón es un guatemalteco que desde muy joven se inició en la televisión, ya que al estudiar una carrera de bachiller en comunicación, le abrió las puertas de este medio. Con el tiempo, al igual que muchas personas, buscó ampliar sus horizontes y oportunidades, trasladándose a los Estados Unidos. Comencé mi carrera allá en un medio nacional, en Guatemala, por ahí por el 2004. Luego de eso, pues, me salí un tiempo del medio de comunicación. Comencé a hacer otras cosas, todo muy apartado, la televisión. Luego de eso, pues, me mudé para acá, para Estados Unidos. Muchos emigrantes concuerdan que al llegar a otro país los retos son variados, pero el adaptarse siempre ha sido un tema muy complejo. El extrañar a la familia, los amigos y cosas tan comunes en su país les crea mucha nostalgia. Fue duro porque viene la nostalgia. Extrañas, uno cuando vive en otro país, extrañas muchas veces hasta el olor de los cohetes de Navidad. Extrañas esos anuncios de la radio de las épocas de Navidad, de Semana Santa, escuchar marchas. Realmente el salir de Guatemala fue también como que una decisión muy difícil, pero ahora veo todos los frutos que esa decisión de haber tomado en su momento me está dando. Estando ya en la nación norteamericana y contando con la documentación requerida, José buscó la forma de iniciar su carrera en las cadenas locales televisivas, teniendo la oportunidad junto a su familia de movilizarse entre ciudades y compañías. Actualmente se desempeña como camarógrafo de noticias para la cadena NBC 10 y Telemundo 62 en la ciudad de Filadelfia. Poco a poco se me han ido abriendo las puertas, gracias a Dios, en este mundo de la televisión, que tanto me ha gustado, me ha apasionado. Una cadena aquí en Estados Unidos también me dio la oportunidad de comenzar. Con ellos estuve 2 años y medio. Luego de eso ya me trasladé para NBC Boston y Telemundo. Ahí comencé dentro de la cadena, dentro de lo que es NBC Universal. De eso estoy muy orgulloso, de representar más que todo a Guatemala y demostrarle a todos los chapines que como chapines podemos salir adelante. Para este guatemalteco, el haber llegado tan lejos y representar a su país con mucho orgullo ha sido la mayor satisfacción de su vida. Y también envía un mensaje para todos los latinoamericanos: del querer es poder, y prepararse para luchar hasta lograr el objetivo deseado. Yo pienso, pues, que nunca dejen de luchar por sus sueños. A uno que emigra como guatemalteco te haces trabajar más fuerte para representar mejor a nuestro país, ¿verdad? Para que digan, ah, él es guatemalteco, él está poniendo un punto en el mapa, que él es Guatemala. Por muy inalcanzable que un sueño pueda llegar a ser, esto no es un impedimento para poderlo lograr. Y es que, según José, el único límite es el cielo. En Filadelfia, Pensilvania, reporta para Azteca Guate, Gerson Miranda.